you mm -hmm. Hola profe, buenas noches. Buenas noches. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, curso corto virtual cena cultivo de palma de aceite. Conferencia web 4, la última. Cosecha del fruto de palma de aceite. Bien, bienvenidos Jefferson, Juan Antonio y Marilín. Bueno, Respetados aprendices, vamos con el primer punto. Preguntas y comentarios que puedan ser de público conocimiento. Entonces adelante. Entonces adelante Juan Antonio. Creo que buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos. Eh, primero pues agradecerle por dedicarnos su tiempo para instruirnos a nosotros sobre el cultivo de palma de aceite, que yo creo que es un buen negocio en el crecimiento de la economía colombiana. Y segundo, eh, ya yo terminé, solamente tengo una duda, porque el estudio de caso pues, es como la evaluación de, de una muestra de, para el tema de, de la cosecha, ¿no? Ahorita se me escapa el nombre de, la, de, de estimativos de producción. Entonces yo pues traté de hacer una tabla del cel donde sumaba el sumé en el cel, pero también lo hice acá en una persona. Bueno, entonces eh, la diferencia pues a veces eh, no usé simplemente como dos números después de decimal y eso me dio por. por por cada cinco hectáreas, mejor dicho una diferencia de diez hectáreas de diez racimos, cinco racimos en las diez hectáreas. Entonces la pregunta mía es si con esa diferencia por no utilizar todos los los, los, los decimales eh, puede afectar la calidad del producto entregado mío o no hay problema en, en que lo deje así. Bueno. Eh para efectos de la horca calificada, para aprender, eh, lo dejamos así. Ya en situación real de proyección de la producción, pues, ya habría cierto problema en, en, en la precisión del alistamiento y la ejecución de la cosecha. ¿Sí? Pero, pero es muy importante que de todos modos, eh, así ya haya enviado su, su archivo ah, por, eh, por el respectivo enlace, de todos modos, vale la pena que vuelva a que reaprenda que repase el material de formación en el material de formación pues prácticamente se da un ejemplo muy completo de lo que es el, la proyección de producción sí y pues eh, hay algunos cálculos matemáticos una aplicación de una aplicación de estadística básica por ejemplo de determinación de promedios que no es complicado es sencillo pero que realmente llevado a la, a la, a la realidad de, de la plantación de palma africana pues es muy importante bueno, hay un par de tranquilidad, pues en, sobre todo en las plantaciones grandes de palma africana, pues hay equipos de trabajo multidisciplinarios y de, de varias carreras, varias carreras profesionales. Entonces, eh, pues allí, en, en un equipo de trabajo que se conforme para este pro, esta proyección de cosecha, pronóstico de cosecha, pues se, puede, se pueden eh, unir esfuerzos para hacer, un, hacer cálculos más precisos. Y pues la tecnología ha avanzado. Eh, hasta hace un tiempo pues tocaba hacer el recorrido por cam en campo, eh, al ojo, eh, directamente al ojo. Eh, algunas veces algunos trabajadores, algunos supervisores usaban eh, binoculares, binóculos. Pero pues hoy en día pues, se tiene la facilidad de los dispositivos móviles eh, con cámaras fotográficas de buena resolución. Entonces eso es un apoyo porque se toma la foto y ya después se, se va ampliando. La imagen, entonces, da más certeza sobre la condición de, de, del, del racimo en formación. Bueno, pero entonces, pues, eh, muy bien, Juan Antonio, lo felicito que ya usted se encuentra al día, espero que ya haya revisado calificaciones y de eso se trata de a, eh, avanzar con calidad gradual y oportunamente en la preparación, presentación en línea o desarrollo de envío según su tipo de todas y cada una de las labores calificadas para aprender. Entonces, Juan Antonio, tranquilo. Así como ya lo presentó, eh, no hay problema. Y aspiro que, que logre obtener su A sin problema. Su A aprobado. Listo, Juan Antonio. ¿Alguna pregunta o comentario que pueda hacer el público conocimiento? Eh, no, simplemente era como, como esa duda y, y, ya, bien. y ya. Listo, muy bien. Muy bien, Juan Antonio. Bueno, eh, Marilyn Jefferson, eh, Keren eh, John, ¿alguna otra pregunta o comentario? Adelante. Pero, pues, yo tengo una duda sobre eh, sobre lo de la palma, que ¿por qué se pone así como toda fea? No sé, porque, o sea, yo tengo palma, y en esos, ella se pone toda fea, o sea, se, como que se marchita. Bueno, en la tercera semana, en la semana anterior del curso, pues se abordó la parte de plagas y enfermedades. Desafortunadamente, si sí, hay algunas enfermedades que en, los, en sus estados avanzados llevan a que eh, por, por, eh, se afecte el cogollo, la punición del cogollo, o eh, por otra parte también se pueda dar una machitez eh, fuerte, una machitez letal, una machitez sorpresiva. Entonces, pues la limitación es um, poner énfasis en la prevención. Muy importante eh, en el manejo integrado de plagas y enfermedades, eh, hacer todos los esfuerzos para prevenir la llegada de los problemas sanitarios. Bien, entonces esa, esa inquietud, Marilyn, pues nos lleva a esta reflexión y a, a hacer un repaso en, en la unidad temática 3 a la, al material de formación. Entonces, para hacer una clara diferenciación de los síntomas y pues a las estrategias de manejo para las enfermedades. Y tengamos presente que no solamente en palma, en palma aceitera, sino también en otros cultivos, hay algunos insectos que transportan los microorganismos causantes de enfermedades, lo que conocemos como, ve como vectores. Entonces, esa parte también es muy importante analizarla. Bueno. Listo, Marilyn, qué otra pregunta, qué otro comentario. Ah, ya, profe, ok. Muy bien. No, tenía esa duda ahí, profe. Muchas gracias. Bien, listo, Marilyn, pues eh, ya lo abordamos en la unidad temática 3. La invitación es a repasar, reforzar el aprendizaje con el material de formación. Listo, seguimos con John. Este, profe, era para preguntarle si aquí en Colombia el Ganoderma sí existe o si sí puede se puede presentar aquí en esta parte de, de Colombia o, o solamente en otros países que está el cultivo sembrado. Eh, John, eh, por el acento, usted, es, usted es un, nació en la región caribe de Colombia. Sí, señor. Precisamente y desafortunadamente hace algunos años hizo su aparición en la zona productora norte de Colombia un hongo del género Ganoderma. Pero aclaración, es una especie diferente a otro hongo que es ampliamente consumido en el mundo, que es eh, comestible, medicinal, Ganoderma lucidum. Entonces lo voy a anotar en... Lo voy a anotar acá en el chat para hacer la aclaración. Ganoderma. Entonces, en este momento no, no recuerdo la, el nombre científico de la especie del género Ganoderma. Que está presente afectando, eh, afectando eh, hace algunos años algunas eh, plantaciones de palma africana en, en la zona norte de Colombia, concretamente en los departamentos de Cesar y Magdalena. Pero en todo caso, eh, quiero hacer la aclaración que Ganoderma lucidum, aquí estoy anotando el con nombre científico, es, es hongo benéfico, comestible y medicinal. Especie diferente al, al hongo fitopatógeno presente en la región norte productora de palma. Y les tengo una excelente noticia. Hace, algún, hace pocos años, hace, hace pocos años, eh, dejaron disponible en YouTube un video y de, de una empresa colombiana, una plantación colombiana de, de, de palma, donde destacan, describen su, su valiosa experiencia sobre el manejo de este huevo causante de podredumbre de pudrición en el tallo de, de la palma. Y resulta que fue tan valiosa esa experiencia que se contactó con ellos y dieron esfuerzos el centro de investigación en palma de aceite, Cenipalma. Entonces, eh, este video fue, fue publicado precisamente por Cenipalma y pues eh, entrevistaron, mostraron eh, las estrategias las que adoptó esta plantación. De los mensajes centrales es prevenir el encharcamiento, fundamental. Eh, cuando se presentan, cuando desafortunadamente, a pesar de que se establecen los canales de riego y de drenaje, eh, ocurren aguaceros muy fuertes. Y al estar, eh, es, es muy importante estar haciendo un recorrido rápido eh, por la plantación, detectar oportunidades de encharcamientos y pues, establecer algún mecanismo para sacar esa agua de exceso del lote de refuerzo, porque pues recordemos que los canales son, nos facilitan también el drenaje. Pero en ciertas situaciones so, en, hay que estar detectar a tiempo y sacar rápidamente esa agua en exceso, porque esa condición de encharcamiento da un ambiente muy propicio, propicio para la llegada y el avance de ese hongo fitopatógeno. Entonces, eh, la, en, afortunadamente dentro de la bibliografía mmm, aparece esa referencia con el, el enlace a, a, para poder aprovechar ese video disponible. Listo. Bueno, listo, John. Entonces, eh, la invitación es a que revise con detalle eh, en la bibliografía y aparece eh, la referencia Cenipalma ser, eh, Centro de Investigación. Así se llama el canal YouTube. Entonces, cuando eh, la, está organizada por un de la bibliografía, entonces usted llega a Cenipalma Centro de Investigación y ahí va a encontrar el título del video y el enlace para poderlo apreciar. Bueno, eh, John, alguna otra pregunta o comentario. Este profe, otra pregunta de pronto del híbrido. Este, ¿qué me puede dar de información del anillo rojo? Porque realmente yo estoy trabajando para el Casanare y nosotros aquí en la plantación se nos presenta el anillo rojo y los síntomas de pronto no tenemos como por decir una información al respecto. De esa enfermedad. Solamente nosotros, el criterio técnico, nosotros mismos nos evaluamos y le fuimos cogiendo cada detalle, cada mes, cómo se presentaba la, la enfermedad, pero nosotros a veces buscamos, como de pronto en un enlace, alguna cosa, pero no encontramos por decir algo específico que nos hable al respecto de anillo rojo en híbrido. Bien, bueno. Acá en la semana 3 se dieron la información general, pero hay una excelente buena noticia. Cenipalma eh, eh, tiene excelente información sobre toda la parte de plagas y enfermedades. Recordemos que el anillo rojo, de esta enfermedad, tiene como insecto vector Cincoforus palmarum. Entonces, fundamental en la prevención, eh, de la, en la prevención y el manejo. En el, frenar y en la frenada del avance de esta enfermedad fundamental, pues combatir el picudo de, de la palma, Ricóforos palmar Entonces, la invitación es a eh, encaminar esfuerzos a, a seguir la pista y frenar el avance de Ricóforos palmaro, del, del picudo de la palma. Eso por una parte. Por otra parte, eh, hay, un, hay un entomólogo, es decir, un estudioso de los insectos extraordinario. Él ha sido coautor de varias obras y, pues, él eh, es un experto en insectos plaga del orden colóptera eh, y trabajó muchos años en, en, en insectos plaga del orden colóptera en, en Papa. Pero, para fortuna de Cenipalma y, y también para fortuna de ICA y Corpo ICA porque se han hecho trabajos en alianzas, eh, entonces eh, es un experto. Y también tiene dignos sucesores. Hay personas que, eh, que han seguido su legado. Dentro de las personas que han seguido, seguido su legado está Aldana de la Torre, los, los hermanos Aldana de la Torre. Entonces, en la bibliografía, eh, en la parte de A, ah, Aldana de la Torre, le recomiendo. Eso por una parte. Y este gran experto veterano, ya, ya es un señor de, de danza, pero es extraordinario, tiene muchas obras y ha trabajado bastante sobre tricóforos palmaros y otras plagas en, en palma africana, en palma aceitera, Hugo Calvache. Entonces, aquí lo menciono. Entonces, Aldana de la Torre. Ese es una, un autor reciente. Los hermanos, Aldana, bueno, bueno es posible que se trate de hermanos porque ambos son Aldana de la Torre. Y el otro experto inter, eh, nacional internacional en en insectos del orden colóptera, Hugo Calvache. Entonces, estos dos autores se, lo, se los recomiendo, excelentes. Sin embargo, dentro de las referencias bibliográficas que les he compartido, pues aparece como coautor Hugo Calvache de algunas horas eh, muy completas. Bueno, eh, seguimos con, eh, qué pena con usted, John, pero usted comprenderá, el tiempo apremia, pues ya son las 8.16 y pues ahí eh, tiene la mano levantada Luisa Fernanda, adelante Luisa Fernanda Gracias profe adelante. hola buenas noches profe buenas noches. profe quería preguntarle era como usted cuánto se demora en calificar las tareas porque es que ya terminó la tercera unidad y mi tarea no estaba calificada eh, Luisa Fernanda precisamente le invito a que, por favor, consulte los anuncios. Ya se publicó el cuadro de honor de los aprendices que, que oportunamente eh, presentaron las, las labores calificadas para aprender eh, hasta la semana 3. Eh, sin embargo, tranquila, Luisa Fernanda. Voy a, a... Luisa Fernanda Saravia León. Entonces, mañana en horas de la mañana, le enviaré un mensaje de correo electrónico con algunas precisiones sobre sobre sus su labores calificables para aprender que ya ha presentado. Pe, sí, pero sí, ya estamos también. en la cuarta y última semana, entonces, eh, Luisa Fernanda, invito a que consulte eh, calificaciones, ya está, eh, está calificado todo lo relacionado con eh, semanas 1 a 3. Estamos pues, en este momento en la semana 4, voy a revisar y mañana en la mañana le enviaré un el mensaje de correo electrónico ya eh, con base en en las labores cardíacales para precios que ya presentaba. ¿Listo? Ah, ¿tú ¿tú otra pregunta o comentario, Luisa Fernanda? No, ninguna, era eso, porque pues bueno. hoy no entré, pero yo estaba esperando la, la clase para preguntarle, pero ya hoy, ahorita reviso. Bueno, Luisa Fernanda, otra cosa, en los cursos cortos virtuales, cena existen las sesiones en línea no existen las clases propiamente dichas ¿sí? existen las sesiones en línea hay dos tipos de sesiones en línea el primer tipo de sesión en línea es este la conferencia web y horas después de realizar la conferencia web se publica el enlace específico para aprovechar la grabación de la conferencia web y el enlace específico con el resumen el segundo tipo de labor calificable para aprender es el chat que recordemos es en los chats son los días martes Precisamente hoy la última conferencia web. Mañana martes 26 será el último chat. Entonces, por favor, consulten el cronograma de acuerdo a la correspondiente ficha. Ahí se indica en el cronograma la respectiva hora de realización del chat. Listo. Gracias, bro. Bien. <coughs> bueno, vamos entonces a continuar avanzando. Es que ya son las 8 y 19. Entonces, por favor, hagan clic en el panel de control inferior central, eh, de, en forma de levantar la mano para bajar la mano. Vamos a dar inicio a la segunda parte. Si, si quedó pendiente alguna pregunta, comentario, entonces recordemos que en la tercera parte, en los últimos minutos, vamos a, a, a dar respuesta a esto. Bien, respecto a los aprendices, entonces vamos para la segunda parte. Permítanme un momento, voy a verificar una cosa. Bien, está, vamos, vamos eh, bien en un aspecto técnico. Bueno, respetados aprendices, entonces vamos entonces ahora acá. Bueno, recordemos ya la, la forma de, de ingresar por lea. Bueno. Entonces, estando en la interfaz general del curso, permítame un momento que eh, para estar más concentrados eh, voy a, ahora a desactivar cámara, sigo con narración, sigo con micrófono, procedo a compartir pantalla. Bueno, listo, ya me encuentro compartiendo pantalla, entonces acá tenemos en este momento la vista la interfaz general, bien, y el sistema me da un margen, pues eh, dejé unos minutos sin navegar dentro del LMS territorio, pero como estoy acá en inicio, entonces el sistema no me, no me saca tan rápido, no me saca tan pronto. Entonces es un detalle para que lo tengan presente. Bueno, voy a minimizar y ahora vamos a el resumen. Bueno. Respetados aprendices, dense cuenta que acá en las direcciones de correo electrónico que les recuerdo no aparece la de arroba cloudlab.com. ¿Por qué? Porque en las semanas 1 a 3, aquellos aprendices que disponen de, que se disponen de suficiente tiempo, pues algunos eh, consultaron eh, Cloudlab con sus simuladores. Pero en esta cuarta y última semana necesitamos estar más concentrados. Entonces, la recomendación, por favor, es estar muy pendientes repasar muy bien el cronograma para enfocarse sobre las labores calificadas para aprender. Bueno, entonces tenemos que el resumen de la conferencia, eh, la unidad temática 4, cosecha del fruto de palma de aceite. Recuerden sus fichas de caracterización, al menos los tres últimos dígitos. Les recuerdo mi nombre, eh, la, esta dirección de correo electrónico, mis dos direcciones, la institucional, la cena.edu.co, y la personal, pero que también la aprovecho para el trabajo, la de Jimé. Bueno. Recomendación respetados aprendices, consultar el correo electrónico diariamente, al menos tres veces por semana. Pero en esta cuarta y última semana, pues es muy importante que hagan el esfuerzo de consultar diariamente, porque esta última semana, pues, es más, es muy, más dinámica en la comunicación. Bueno, vamos con el desarrollo. Metodología, aparte es una 3 ya conocida. Aquí les recuerdo lo que significa ABA, les le recuerdo lo que significa Learning Management System, Sistema de Administración de Aprendizaje. Y sobre esto hay un cambio muy importante que se está dando este año en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Resulta que hasta el 31 de marzo vamos a usar en el SENA el LMS Territorio. territorio. Desde el 1 de abril el SENA usará su propio LMS llamado Sayuna. Se escribe así, pero se pronuncia como la, la, la J como si fuera eh, Y, Sayuna. Significa semilla nahuatl. Bueno, primera parte ya la abordamos, segunda parte. Narración y orientaciones paso a paso, instrucciones sobre consulta, presentación en línea, creación y envío de labor calificable para aprender. En actividad 4, a la última. Cuarto, en actividad 4, recorrido breve por materia de formación. Quinto, conclusiones y resumen. actividad 4. Sexto, recomendaciones finales. De una vez, me adelanto sobre las recomendaciones finales. Favor a aprendiz avanzar con calidad diaria y gradualmente en el RMC territorio, presentando en línea y enviando oportunamente según tipo de labor cada labor calificable para aprender destinado uno bueno eso aspectos muy importante y que he venido recalcando a lo largo del curso y por favor colocarse al día antes de que se en ese plazo definitivo que no se puede mover eso va a ocurrir el miércoles 27 de marzo es decir pasado mañana a las once y media de la noche entonces por favor antes de las once y media de la noche de, eh, de pasado mañana miércoles Colocarse al día con todas las labores calificables para aprender. Bueno, eh, otra recomendación final, aparte, destinar unos minutos semanalmente para conocer más el SENA. Aprendiz veterano con el MS Territorio, respalde su información, por favor. Pues algunos aprendices veteranos, eh, con decir, bueno, con experiencia, eh, ya han venido respaldando en sus computadoras la información. Pero eh, si de pronto, así, analizando, les queda algo pendiente, pues por favor, vayan respaldando. Antes de que se, se nos permite, se, se agote el uso del MS territorio. Séptimo punto, tercera parte, preguntas y comentarios finales. Entonces, vamos ahora con eh, la guía de aprendizaje. Entonces, cultivo de palma aceite. Bueno, eh, como me demoré, entonces, sí. Ya me sacó. Entonces me toca volver a entrar. Entonces cierro la pestaña. Paso a una nueva pestaña. Sena.territorio.la Y rápidamente voy a volver a ingresar. Bien, ya he vuelto a ingresar. Entonces, interfaz de la introducción, ahora acá. Te recordemos el nombre exacto del curso, entre el número de la ficha. Bien. Bajo un poco con barra de desplazamiento. A mano izquierda de pantalla, menú de herramientas, clic sobre contenido del curso, clic sobre proyecto, clic sobre actividad 4, clic sobre guía de aprendizaje 4, guía de aprendizaje 4. Entonces, recordemos que este curso corto virtual Sena tiene la particularidad de los instrumentos de evaluación. Entonces ténganlo muy en cuenta, por favor. Descargar. Listo. Ya lo descargué. Archivo comprimido.sif. Minimizo. Me voy a descargas. Bien. Eh, bueno, acá. Eh, el icono es como en forma de, de una cremallera. De todos modos, al colocar el cursor encima, el sistema me informa que es carpeta comprimida en punto .zip. Hay tres software compresores ampliamente utilizados. WinZip, que es ampliamente conocido, 7-Zip eh, y WinRAR. Personalmente, estoy familiarizado con WinRAR y es el software compresor que, que estoy utilizando. Es clic derecho. Pero antes de descomprimir, voy a mostrar más opciones y pues estoy seguro que el archivo es sano pero cultivemos el buen hábito de que todo archivo toda carpeta que descargamos de internet antes de abrirla la examinamos con el respectivo software antivirus en mi caso eh, Windows Defender entonces ya me ha asegurado que está, es un archivo sano no hay problema entonces ahora sí clic derecho mostrar más opciones extraer en instrumentos guión AA4, que a 4 Listo, no toma mucho tiempo. Ya lo ya es carpeta descomprimida. Y para aquellas personas que tienen equipos Macintosh, entonces ahí está otra opción. Entonces, eh, acá está el instrumento de evaluación. Vamos con este. El de la evidencia 2. Establecer los programas de cosecha de fruto de palma de aceite. Aquí eh, hay un detalle que, en cuanto al criterio de evaluación, eh, desafortunadamente acá aparece cobertura. Entonces, lo de cobertura, pues, aplicaba más que todo para la, la, la primera semana del curso. Entonces. Sin embargo, recordemos que de todos modos es muy importante eh, tener una cobertura en, en buena condición y en la, la hierba de la zona de plato es muy importante, sobre todo cuando ya se aproxime la, la cosecha. Pero démonos cuenta acá, la lista de chequeo está enfocada plenamente a esta labor calificable para aprender. Determina el promedio de racimos, calcula el total de racimos, estima el total de la producción, distribuye mensualmente el pronóstico de la producción y la evidencia se entrega oportunamente. Bueno, ahí alguna aclaración. Generalmente se pide que el, que el aprendiz elabore en procesador de palabra Microsoft Word eh, su, labor, su labor calificable para aprender que se constituye en informe individual en escrito. Pero mmm, hay una circunstancia. Uno de ustedes presentó el Excel. Y entonces, aquellos que, que tengan posibilidad de hacerlo en hoja de cálculo u hoja electrónica, Microsoft Excel, bueno, acepto eso porque pues con Microsoft Excel se facilita aplicar fórmulas, eh, por ejemplo, sumas, promedios. Entonces, eh, y más si se, si se diseña y se aplica a un buen formato, pues es de gran utilidad. Entonces, brindo esa oportunidad. de que si alguno de ustedes eh, lo desea, desea presentar, esta labor calificable para aprender como Excel, lo puede hacer. Bueno, entonces estamos en esa parte, vamos con lo otro. Bueno, vamos con la guía de aprendizaje. bueno desafortunadamente en la guía de aprendizaje también se presentó ese detalle el criterio de evaluación de la sobre relacionado con cobertura distingue la cobertura pero básicamente el criterio de evaluación para el estudio de caso pronóstico de cosecha es que eh, elabora con una buena precisión el pronóstico de cosecha entonces para hacer esa aclaración el criterio de evaluación que aplico para esta eh, la para aprender que se constituye en evidencia de producto. Eh, A, o A, sea, aprendizaje 4, E, evidencia 2, estudio de caso, pronóstico de cosecha. Entonces, el criterio de evaluación que se aplica es eh, elabora con, pre, con buena precisión el pronóstico de cosecha. Listo. Entonces, vamos con esa evidencia porque pues la otra... La otra evidencia, la uno, es el foro. Participar. Mínimo tres, tres aportes y dos comentarios en el foro temático que se presenta en línea. Cosecha del fruto. Aquí está. Estudio de caso, pronóstico de cosecha. Brinda una oportunidad. Si alguno de ustedes actualmente está trabajando en un cultivo de palma aceitera eh, y está en, en el área de cultivo, eh, también se aceptaría pues, que también estuviera trabajando en el área de cosecha y post cosecha, pues que se, apo se apoye en compañeros de trabajo pues, para hacer el ejercicio con las condiciones específicas de su plantación lógicamente eh, se, eh, no se pide pues porque hay que ser respetuosos de los de derechos del doctor, los secretos industriales y demás, pero eh, eh, se, se presenta como una, un borrador, sí, un borrador y pues usted lo, en caso tal busca la autorización. Si no obtiene la autorización de, de la empresa es comprensible porque pues hay información que de pronto eh, algunos directivos de la empresa o algunos Direct, o el director técnico, el genérico técnico lo considere, pues bueno, eso es muy respetable, es una posibilidad. Pero de todos modos, pues de una forma aproximada, listo. O la otra opción, pues abordar estudio de caso tal cual con estos datos, esta información que se presenta acá: un lote que se le hace el nombre 13A, su, con su extensión, edad de cultivo, distancia de siembra, tipo de siembra, estimativo para cuatro meses. Sobre distancia y tipo de siembra, quiero hacer una, una aclaración pertinente. Internacionalmente, no solamente en Colombia, en muchos países del mundo, producto de muchos años de experiencia, de investigación, de asistencia técnica, pues se ha encontrado que, eh, <coughs> que ha resultado muy apropiado manejar esta distancia de siembra. Eh, digamos, se tiene en cuenta palmas ya adultas de 25 años, el diámetro que cubre la, la palma en, con respecto a la producción al terreno en mediodía, o sea, la zona de gotera o de plato. Entonces, pues, se ha establecido esta distancia muy apropiada para palma aceitera. Y el tipo de, tipo de siembra de trazado, hay autores que prefieren usar el, la expresión tipo de trazado, tres bolillos, es muy, muy apropiado. Bueno, entonces, aquí está la descripción. test en este estudio de caso, eh, usted asume eh, su rol de un asistente técnico que presta su servicio de asistencia técnica. Entonces, los agricultores de la cooperativa La Rayan requieren de sus servicios técnicos para la realización del pronóstico de cosecha de un lote, de una plantación de palma de aceite, el cual presenta las siguientes características. Entonces, ahí están los datos básicos: lote, extensión, edad, distancia, tipo de siembra, estimativo para cuatro meses. Bueno, una vez realizado el muestreo se obtuvo esta información. Entonces, número de planta, digamos que las plantas están numeradas en este, en este lote, número de racimos, entonces básicamente está esto. Según información estadística de la zona, las palmas de esa edad producen racimos con peso promedio de tanto y distribución porcentual de producción cada mes de tanto. Entonces, para esta zona... Pues los meses donde está el pico de producción, o sea, la, las producciones más altas son abril y mayo, especialmente abril. Bueno, eh, pero empieza a haber producción en febrero, febrero, marzo y mayo, ese cuatrimestre, los cuatro meses. Con esta información, realizar el pronóstico según metodología. Entonces, eh, eh, se repasa muy bien el material de formación, ahí está eh, el indicado la metodología, el método de cómo. Se hace este pronóstico, entonces usted tiene en cuenta este pronóstico y hace estos cálculos para obtener estas respuestas, estos resultados. Pues lo más preciso posible. Bueno, promedio de racimos, número total de plantas, total de racimos, total de producción en toneladas métricas, en toneladas, distribución de la producción mensual de racimos, distribución de la producción mensual en toneladas. Eso es lo que se pide. Bueno, eso en cuanto a la guía de aprendizaje. Vamos entonces ahora, antes de pasar al material de formación, un vistazo rápido al material complementario, recordándoles que el SENA hace algunos años elaboró videos tutoriales eh, para cada unidad temática del curso, su respectivo capítulo. Entonces, les recomiendo este, especialmente. Pero también está la Palma Boletín Técnico número 9, estimado de producción este autor, entonces también para la evidencia de pronóstico de estimación de producción, tengan en cuenta, es como un material también de, de refuerzo de apoyo para que les quede buena calidad esta labor calificada para aprender del, el la, la el pronóstico de, de cosecha. Normas de cosecha y control de calidad para una mayor productividad de la palma africana. Entonces, un artículo muy, muy valioso para tenerlo presente. Bueno, entonces, la sugerencia es este, este artículo, descargarlo y pues con, con más calma en, en días posteriores eh, em, aprenderlo bien. Pero, entonces, concentrar de fuerzas en observar y escuchar este video y en aprovechar este, este boletín técnico. Ahora vamos con el material de formación. Material de formación. Vamos con el, el, la, la versión multimedia. Recordemos PDF, fuera de línea, offline, para utilidad para todos y para aquellos aprendices que disponen de internet de ultra banda ancha entonces multimedia cosecha del fruto de palma de aceite introducción bien cosecha post cosecha el, dentro del proceso productivo hay varias etapas con sus procedimientos dentro del proceso productivo del cultivo de palma aceitera. ¿sí? Algunos autores hacen un especial énfasis en la cosecha. Sin embargo, eh, hay que verlo de manera integrada. ¿sí? Todos los procedimientos que se hacen en el proceso productivo del cultivo de, de palma aceitera son importantes. Sin embargo, en... En la cosecha, la poscosecha, se, se puede reflejar todo un, un gran trabajo que se ha venido haciendo desde la planación, pasando por el, la propagación vegetal, el establecimiento del cultivo, el manejo del cultivo. Bien, entonces, en el instante que se cosecha, se ha logrado un gran esfuerzo para obtener frutas de excelente calidad. Sí. A partir del momento que se hace la, la cosecha, se busca es conservar lo mejor posible esa, esa calidad lograda. Y también muy importante la cosecha, la post cosecha para prevenir pérdidas. Cosecha. Entonces, en la cosecha, esta fotografía es muy representativa, donde eh, prácticamente la inmensa mayoría de los racimos que se cosecharon y que están acá en esta fotografía, pues eh, se cosecharon en un buen punto. Sin embargo, pues... Eh, no es conveniente eh, de amontonar, eh, en hacer montones muy altos, porque pues los frut, las frutas de la parte inferior se pueden ver eh, maltratadas, pueden magullar. Entonces, para, para como, tomarlo como esto, como una crítica constructiva. Entonces, montones no tan altos. Bueno, entonces, estado de madurez. Estado de madurez. Entonces, esta fotografía es muy representativa. Tracimos en diferentes estados de madurez. Pronóstico de producción. Esta parte, pronósticos de producción, frecuencia de cosecha, esta parte, eh, por favor, eh, apréndanla con calma, con lectura comprensiva pausada, porque le sirve de, de una base muy importante para el pronóstico de cosecha que, que se pide en la labor calificada para aprender. Pronósticos de producción. Entonces, son, esta parte perdón, de producción consta de seis diapositivas. Ah, bueno, acá eh, este es un formato de plano, entonces se puede descargar. Entonces, para, para que puedan descargar, La, como un ejemplo de plano de cultivo. Entonces. Aquí ya inicia. Entonces, una lectura muy cuidadosa en, esta, en todas estas seis diapositivas, por favor, o páginas. Bueno, variación del peso de racimos según la plantación. Entonces, entonces, peso promedio en kilogramos, peso promedio de racimos por edad de plantación. Entonces nos damos cuenta que eh, se logra el máximo alrededor de los de, en, 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 a los de los 13 años de edad de la plantación. Pronóstico de producción. Tengan en cuenta muy en cuenta por esta tabla. Les puede ser de gran utilidad, pues precisamente para la labor calificable para aprender esta otra tabla también muy importante y les ilustra sobre la importancia de conocer el, el, la información histórica la instrucción de la producción mensual frecuencia, frecuencia de cosecha, de cosecha. Herramientas. herramientas de cosecha Entonces, aprovechemos por favor estas fotografías a color de muy buena resolución es cosecha con, eh, con chuza el, el famoso cuchillo malayo en colombia hace muchos años eh, se producía acero de una digamos buena calidad eh, pero desafortunadamente en colombia mmm, de pronto algunos de ustedes han, han oído hablar de acerías para de río. Desafortunadamente, eh, la, hay una muy fuerte competencia internacional, especialmente China. China es un muy importante produc productor de, de acero. Y Malasia, Malasia tiene, produce acero de buena calidad. Entonces, es una cuestión paradójica, pero eh, nos, eh, en Colombia, pues, toca importar el cuchillo malacho. Mm. Sin embargo, en cuanto a la vara de aluminio o de bambú, según, según lo que haya disponible en las regiones, eh, pues es posible que se pueda con materiales nacionales. Pero todavía estamos, eh, en algunos cultivos, pues todavía se usa el cuchillo malayo importado. Procedimiento, Procedimientos procedimiento. de cosecha. Corten ve el pedúnculo acá con un cuchillo inglés. O bueno, en algunas plantaciones pues usan un, un cuchillo de mediano tamaño, se pudiera también un machete, pero por favor, herramienta bien afilada, previamente desinfectada, entonces corten el pedúnculo del, del racimo. Entonces pues, eso pues eh, facilita el manejo posterior. Control de calidad del proceso. Entonces, recolección de frutos sueltos, por eso es tan importante eh, que poco tiempo antes de, de hacer, de arrancar con el primer pase de cosecha de frutas, pues hacer una buena hierba precisamente para facilitar la diferenciación y la recolección de los frutos caídos, de las frutas caídas que estén en, en una buena condición para la extracción de aceite. Recolección y transporte. Aquí los búfalos. Acá, tracción animal con carreta, capacidad de unos 300 a, a 400 kilogramos, en algunas ocasiones de pronto un poco más, pero pues eh, lo normal es de 300 a 400 kilogramos, lo que puede arrastrar en racimos cosechados los búfalos, que son animales muy dóciles, muy fuertes. Entonces, sobre los búfalos, pues lo mencionamos también hace en semanas anteriores y lo vuelvo a mencionar acá, de gran importancia. ¿Por qué? ¿Por qué son tan importantes los búfalos? Porque la compactación o nula o mínima que hacen al suelo. Mientras que si se pasara dentro de una plantación con maquinaria agrícola pesada o maquinaria de transporte pesada, pues ahí se incrementa el riesgo de compactación del suelo, que es gravísimo, porque la, la, la palma tiene raíces superficiales y es muy susceptible a problemas de, de compactación del suelo. recolección y transporte. En cuanto a recolección y transporte realizada por el hombre, eh, pues con el debido cuidado no excederse en, el, en cargar racimos muy pesados, pero pues en eh, plantaciones pequeñas con pequeños productores, pues eh, hay, hay personas que, que se encargan de transportar, pero evitando el sobrepeso, la sobrecarga de, de racimo. Bueno, Transporte mecanizado de frutos. En algunas ocasiones, gonda los canastas de esterilización. Pero esto ya eh, lo mencioné, esto ya implica cierto riesgo de problemas de compactación del suelo. Entonces, esto prefiere hacerse es en, en carreteras secundarias y primarias y vías principales. Pero dentro de la plantación, pues hay cierto riesgo. Bueno, listo esto en cuanto a la recolección y transporte. introducción. Bueno, entonces aquí hay una serie de iconos, la actividad didáctica que aunque no es calificable, permite reforzar aprendizaje, mapa de contenido, mapa conceptual ilustrado. Listo. Los créditos. Nos damos cuenta que aprovechando muy bien este material, pues se puede estar muy bien preparado para la, la presentación en línea o... O de la, de la, el desarrollo y envío según su tip, tipo de labor de cada labor calificada para aprender. Bueno. Entonces, regresar. Aquí. Listo, me ya regresé. Vamos de derecha a izquierda, casa. Casa, minimizo. Vamos al, al archivo de resumen. Bueno. Eh, reconozco que me he extendido un poco, pero tranquilos. Recuerden que la grabación queda disponible mañana, quedará disponible mañana el enlace específico para esta grabación y también este este archivo de resumen. Entonces por eso se, eh, necesito avanzar de manera muy rápida con el archivo de resumen. Entonces, la metodología ya ya conocida, las orientaciones que ya venimos y hemos venido insistiendo estas todas estas semanas, las conclusiones con base en el mapa conceptual. La frecuencia de cosecha depende de estos factores. Reflexión: es mejor implementar buenas prácticas agrícolas, BPA, Good Agricultural Practice, GPA, en inglés. Implica, entre otras cosas, evidenciar que las cosas se hacen bien con el apoyo de formato, registros y manejo eficaz de información como base sólida para tomar decisiones. Observación cuidadosa: racimo verde, racimo maduro, racimo sobremaduro, racimo podrido. Entonces, lo ideal es, pues, Cosechar racimo maduro. Bien. Los pronósticos de, produ de producción o pronósticos a cosechar permiten tomar decisiones de tipos agrícolas, industriales, administrativas, financieras. Las herramientas manuales para cosechar, la recolección y el transporte, transporte interno en plantación. Ah, bueno, hay otra opción, mencionan los búfalos, pero en algunas partes de Colombia pues, se usan también mulas. Control de calidad. Una, una, una reflexión sobre la control, el control de calidad. La cosecha. Eh, bien. Bueno, a caso de la cosecha, pues lo mencioné hace unos minutos, el uso del dispositivo móvil celular que tenga una cámara de buena resolución para, para que el supervisor o el, el trabajador que, encarga, que hace la cosecha, el cosechador o cosechero, eh, tome foto y luego observe ampliando la imagen para estar seguro de que la mayoría de frutos del racimo están maduros. Entonces, esto resulta muy valioso. En algunos países ya están usando aplicaciones instaladas en los celulares o instaladas en computadores para análisis más detallados de las fotografías, de las imágenes obtenidas. Bien. Corte cada racimo en apropiado estado maduro de cosecha. Este es un aspecto fundamental. Eh, recolecte esto ya. Eh, pautas sobre los procedimientos. Acomode hojas cortadas. Cuidadosamente haga transporte interno. Bien. Estado de madurez. Bien. Lo ideal, racimo maduro. Pronóstico de producción. Test. Acá, por favor, respetados aprendices, tengan en cuenta a partir de la diapositiva 6 en el resumen. El, los pronósticos de producción porque les permite, dar algunas pautas precisas para que les quede muy bien la respectiva labor calificada para aprender el estudio de caso concretamente. Bien. Herramientas manuales de cosecha. Equipo de trabajo en trándote previamente programado. Es muy importante el trabajo en equipo. Controles. Recolección y medios de transporte. Hombre, animal con maquinaria. Bueno, acá con respecto a maquinaria se hace alguna precisión. Entonces, eh, desde centro copio hasta planta extractora. Es, sí, ahí se hace la precisión. En vía principal o a borde de vía principal se establece un centro de acopio y desde ese centro de acopio hasta la planta tractora se, se hace el transporte con ayuda de tractores que poseen potencia mayor que 50 caballos y que arrastran carretas de hasta 10 toneladas por viaje. Bueno, ah, bueno, acá hay un. Hay un un apoyo, una orientación para la aprendiz que tiene experiencia, que necesite eh, respaldar su información. Y por favor, hágalo antes de las 11 y media de la noche del 31 de marzo. Bien. Entonces, acá también esto, es, esto está relacionado con la anterior video tutorial eh, y también en la página web que se menciona en el video. Bueno. Ahora, eh, en el futuro tenga en cuenta eh, la, 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 el software Microsoft Teams, por favor, respetado aprendiz, porque en el SENA, en el futuro, vamos a usar con más frecuencia Microsoft Teams para varios recursos, reuniones virtuales, eh, probablemente algunos instructores para conferencias web. Entonces, tenga presente y se facilita cuando usted tenga, eh, cuando si usted tiene correo electrónico, Gmail, Outlook. Para algunos aprendices presentes y futuros de formación titulada, bien sea presencial o virtual, pues muy importante contar con el correo electrónico soycena. Soy, eh, soy .sena. Entonces hay un soporte técnico de Microsoft, el soporte general y el soporte para lo relacionado con Microsoft Teams. Para el correo electrónico arroba soycena, pues muy importante que el presente y futuro aprendiz Sena de formación titulada se acerque y pida orientación en la oficina de sistemas en su centro de formación. Por favor, aprendices, eh, aprovechen los próximos días, inscribirse para seguir aprendiendo con más cursos cortos virtuales de escena, pero haciendo la aclaración que eh, por orden de inscripción a partir de julio se, a, se arrancará formación. En muchas familias, incluyendo la familia agrícola. Por el, mo por el momento está confirmado que a partir del 1 de abril hay 15 cursos cortos virtuales, dentro de ellos eh, va varios niveles de bilingüismo y algunos de informática que van a estar disponibles, pero gradualmente se va a ir implementando. De todos modos, muy importante que se vayan escribiendo, por favor. Las recomendaciones finales. Entonces, dedicar unos de minutos semanalmente a consultar, conocer más el ser. Bien, respetados aprendices. Entonces, eh, nos quedan aproximadamente cinco minutos y vamos con la tercera parte. Pero permítanme un momento, eh, vayan alistándose para escribir en el chat. Voy a estar atento en unos un instantes en el chat. Y. Listo, ya es la anotación que necesitaba. Bueno, entonces ahora sí, estoy listo para, eh, para preguntas y comentarios que puedan ser el público conocimiento parte final. Bueno, entonces recordemos, panel de control inferior central, icono en forma de mano. aquellos aprendices que puedan hacer uso de micrófono. Eh, panel de control inferior derecho, rectángulo con pequeño triángulo, entonces para chatear. Bueno, entonces quienes se dificultan usar el micrófono, entonces el recurso de chat de eh, en Google Meet. Adelante, respetados aprendices. Marilyn, Juan, Jefferson, John, eh, Keren, Luisa, adelante. Preguntas y comentarios. No, profe, no. Pues yo por mi lado no, no, no tengo pregunta, lo ¿no? único era eso y, y acabo de recordar que generalmente ahí se usan muchas reglas de tres para hacer los cálculos del peso por los meses y el cálculo de la producción por meses. Entonces yo no... Yo lo hice con pues en un cuaderno y simplemente pasé el dato a la hoja, o sea, contesté concretamente la pregunta. Entonces, ¿hay, hay docentes les gusta mucho ver el proceso dentro del calificable, pues yo realmente el proceso me lo quedé en el cuaderno y simplemente a tanto Pero yo no creo que eso afecte el producto final, que básicamente es como, como eso. Esa es la bueno, inquietud que tenía. Listo. Eh, Juan Antonio, pues yo tengo en cuenta el proceso, pero tranquilo, voy a hacer la excepción con usted, pues ya usted juiciosamente ha... Um, eh, preparado y ya ha enviado la labor calificada para aprender, entonces no hay problema. Pero sí es muy importante el proceso, muy importante el proceso, porque de, de porque esa forma usted eh, irá adquiriendo experiencia y también eh, cuando ya se, en, una, en una plantación de palma aceitera se integra un equipo de trabajo, pues qué bueno que comparte, comparta esa, ese aprendizaje que ha realizado. Entonces tenga muy en cuenta. Eh, todo, eh, todo lo que hizo en el cuaderno, además, lógicamente, el archivo en Excel. Listo, Juan Antonio, muy bien. ¿Qué otra pregunta, sí, qué hay? otro comentario, Juan? No, pues yo creo que ya falta un segundo para, sí. para terminar. Entonces, yo creo que ya es agradecerte por tu tiempo y por eh, regalarnos esos muy buenos documentos que a lo largo del del curso bajamos porque realmente yo he leído muchísimo de palma de aceite, pero estos me parecen unos documentos muy interesantes que hay una buena información ahí para seguirse formando. agradecerte por eso y felicidades en tu proyecto y éxitos. Bien, bien, Juan Antonio y Tess, también los animo respetados aprendices a seguir aprendiendo con el SENA y pues hay que tener paciencia, pero es por una noble causa. El SENA está dando un paso muy importante. Está... A partir del 1 de abril eh, se empezará a trabajar el propio sistema de administración de aprendizaje Sayuna. Entonces, hay expectativa, pero como algunas cosas en la vida, el comienzo es un poco duro, pero va uno cogiendo el ritmo y confiemos que eh, se van a disponer de suficientes ayudas materiales para familiarizarnos pronto con Sayuna. Con todo gusto. Bien. en todo claro. Muy bien. Bueno, con gusto. Listo, respetados aprendices. Pues algunos de ustedes de probablemente eh, revisaron ya la grabación de la conferencia web 3. Se me presentó un problema técnico, pero a Dios gracias. Bueno, pero afortunadamente fue solucionado y se salió adelante con el propósito de la conferencia web 3. Y acá la conferencia web eh, 4, pues muy contento porque logramos sacarla adelante sin contratiempos. Bueno, ya, ya el sistema informa, la llamada finalizará pronto. Bien, respetados aprendices, se agotó el tiempo, continúa la grabación y pues en una reflexión final, seguir aprendiendo con el SENA. Sí. Sin embargo, pues dense cuenta, respetados aprendices, que pues... Hay algunos, hay 15 cursos cortos virtuales de escena que están disponibles, eh, que se, se avanzará entre abril y junio. A partir de julio, con toda seguridad, a partir de julio eh, se iniciará formación con la familia agrícola. Entonces, ese, ese inicio va por orden de inscripción. Entonces, la invitación es a que lo más pronto que puedan, pues, escriban en el curso corto virtual de escena de su interés. Bueno, recordemos también que hay que salir de manera segura del este territorio. Entonces extremo superior derecho el icono ya conocido en forma de ojo con dos círculos, clic salir. Bueno, ya hemos salido de manera segura. Bueno, eh, recomendación también no solamente para territorios sino para otros recursos que utilicemos, por ejemplo en mi caso. Programé, Configuré, programé mediante Google Meet eh, la conferencia web. Entonces, cierro acá y debo cerrar sesión de manera segura. Debo salir de manera segura de Google Calendar o calendario de Google. Ya he salido de manera segura. Eh, bien, Google está haciendo algunos eh, algunas mejoras en cuanto a los diseños de varios de sus recursos. Entonces, para que lo tengan presente y se vayan familiarizando rápidamente. Eh, con esos cambios. Bueno, salgo, vuelvo a entrar a Google Chrome. Eh, ya he hecho la demostración, pero aprovecho y la hago de una manera muy rápida. Eh, el icono forma los tres puntos verticales Personaliza y se controla Google Chrome. Click en la lista que se explica Me paro sobre historial. Cuidadosamente mueve el cursor a la lista desplegada historial. Borrar datos de navegación. En mi caso, pues. Solamente el día de hoy, lo ideal es hacerlo diariamente, pero eh, si se les dificulta, al menos una vez por semana. Pero al hacerlo con muy buena frecuencia, se mantiene muy ágil la navegación en Internet. Es borrar datos de navegación, configuración avanzada, punta de flecha, desde siempre, bajo con barro de desplazamiento, verifico que estén todos los vistos buenos o chulitos dentro de los cuadrados o cajas de chequeo o checkbox. Clic sobre borrar datos. Pero necesito reconfirmar el sistema. Icono de la flecha que casi completa el círculo. Cargar página de nuevo. Lo tengo. Cierro. Al volver a ingresar. Me mantiene ágil la navegación. Bien. Recomendación. Páginas web que usen con frecuencia. Por ejemplo, hasta este mes que usamos la de territorio, pues. Cederla la mano. Bien. Eh, mencioné que muy importante familiarizarnos lo suficiente con eh, varios recursos de Microsoft, concretamente Microsoft, eh, Microsoft Teams. Entonces, eh, esta, les recomiendo esta página web de los requisitos de hardware para Microsoft Teams. Entonces, por favor, aquellos aprendices que tienen computadores con más de seis años de antigüedad, consideren seriamente la compra de un, de un computador bien sea computador portátil bien sea computador escritorio para que tenga unas especificaciones técnicas en las cuales pueda trabajar pueda usar eh, normalmente muchos recursos incluyendo microsoft los el software microsoft teams bien respetados aprendices muchas gracias por su atención éxitos y hasta pronto entonces Estamos a punto de finalizar la conferencia web 4. Recordemos que hasta el 31 de marzo eh, podemos aprovechar el LMS territorio que, que estamos usando actualmente el SENA. Pero a partir del 1 de abril, excelente noticia: el SENA tendrá su propio eh, tend, pondrá en operación su propio sistema de, de administración de aprendizaje: LMS, Learning Management System que se llama Sayuna, se pronuncia Sayuna, pero se escribe eh, con, con, con J, Sayuna. Bien, ¿qué significa semilla naruaco? Respetados aprendices, eh, ánimo, tranquilos, estén muy atentos con la página web principal del SENA, con la información que comparte el SENA, también por la información que comparte el SENA por redes sociales, pues para eh, oportunamente aprovechar los, los recursos de ayudas para familiarizarnos lo más pronto posible con el nuevo LMS Sayuna. Muchas gracias por su atención, éxitos y hasta pronto. Pero les recuerdo que, eh, que en colocarse al día, respetados aprendices, de este actual curso, corto virtual cena, cultivo de palma de aceite, las fichas que terminan en 598, en 599 y en 600. Por favor, colóquense al día con todas las labores calificadas para aprender antes de que dense el plazo definitivo que no se puede mover. Eso ocurrirá el miércoles 27 de marzo a las 11 y media de la noche. Bueno, muchas gracias por su atención, éxitos y hasta pronto. Sigo dispuesto a colaborar en lo que esté a mi alcance. Recuerden mis correos electrónicos. Adiós.